tu proveedor de web hosting. Onion Host te ofrece una plataforma segura, rápida, fiable y estable. Es ideal para tu blog, portal web o cualquier proyecto online. El panel de control de Onion Host está en varios idiomas para que configures fácilmente tu sitio web. Regístrate con Onion Host y te ayudamos a trasladar tu blog gratis. Onion Host es tu puerta al mundo. Visita nuestra página y conoce todos nuestros planes. ¿Qué tal, amigos? Sean todos más que bienvenidos a una nueva fecha del campeonato. Estamos en la penúltima, se nos acaba el campeonato de la Nice Latis el día de hoy. Estamos entrando a la penúltima competencia de esta temporada. Estamos en Pocono Raceway, en este oval. ¿Podríamos decirle oval o no podríamos decirle oval? Tres curvas tiene. Miguel Olivares, bienvenido sea usted a esta nueva transmisión de Latis. ¿Cuál? ¿Qué curva 4? Como dice la salida de la 3 aquí en Pocono, un óvalo bastante peculiar, como decías tú. Solamente tres curvas que ya van a decir, oh, es más fácil que un óvalo normal, pero no. Al revés, es más complicado Pocono, tiene mucha técnica que utilizar y también, quien está atento, quien está ahí en el muro anotando todo, Alex Antoni, ¿cómo va? ¿Qué tal, compañeros, para ustedes y para toda la gente? Muy buenas noches. Exactamente, estamos en uno de los óvalos más lindos, pero a la vez los más complicados, porque cada vuelta es un misterio, porque las tres curvas no son iguales, porque cada vez hay que estar más atentos, porque ya estamos en el tramo final del campeonato y porque ahora sí, el que se equivoca se olvida del sueño del campeonato. Todavía hay muchos con chances, pero hoy un grupo más reducido va a la casa del gran campeonato, que será dentro de una semana. Pero ahora hay que afrontar al triángulo famoso, al más complicado de los óvalos en Estados Unidos. Así es, Alex Antoni, uno de los óvalos de los cuales se gana gran velocidad, uno de los que tiene un peralte que la velocidad media hace que también sea bastante fuerte, y estamos en Pocono, circuito interesante, distinto para lo que veníamos acostumbrados a la NASCAR. Ya habíamos tenido Super Speedway, ya habíamos tenido circuitos más cortos. El día de hoy nos toca un circuito largo, pero ¿dónde está la curva 4? Profe Morresi, bienvenido también a la cabina de transmisiones. Buenas noches a todos. Bueno, por eso le decimos que es un triángulo. Y tiene la particularidad que son tres curvas copia de tres óvalos distintos. La primera es de un óvalo de Kansas que ya no existe más. La segunda es una copia de Martinsville y la tercera es una copia de Indianapolis. Así que, por demás interesante, muy ancho, uno pierde la referencia en la curva 1, que es la más cerrada, para saber cuándo tiene que empezar a doblar.
se gastan mucho los neumáticos, hay calor, así que bueno, esperemos que los chicos se porten bien y que tengamos un muy lindo espectáculo. Así es, ojalá tengamos un lindo espectáculo el día de hoy aquí en el circuito de Pocono. Y Miguel Olivares, dígame usted cómo está la condición de pista, cómo está el ambiente, la temperatura, el agua, el todo. Dígame cómo se nos viene esta penúltima fecha del campeonato, la séptima. Por ahora 38 grados de temperatura, no hay humedad, está parcialmente nublado y en algunas partes el viento llega incluso hasta los 10 kilómetros por hora. Así que por ahora 38 grados en la temperatura, como decía el profe, más o menos alta, que va a obligar a los pilotos a manejar bien ese desgaste, a manejar bien esas gomas, ese caucho, así que por ahora estamos viendo que hay varios pilotos girando y probando un stint largo de carrera. Recordemos que al principio este auto con la baja de potencia no es tanto problema, no es tan complicado de llevar, pero luego cuando se gastan las gomas es donde está la clave, es donde hay algunos que pueden apretar, que pueden ir adelante, y hay otros que se complican con ese desgaste bastante inusual de esta season. Así es, Miguel Olivares, vamos a ver cómo se comporta el Monster a medida que avanza las vueltas aquí en Pocono. Y desde ya también le agradecemos a toda la gente que de a poquito se va a ir colmando el streaming ahí en Twitch. Agradecemos a Manolo Rock, que es el primero, al polemán de la gente en Twitch. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos va a deparar el destino en esta competencia? ¿Usted cree en el destino, Miguel Olivares? No, pero sí en la mala suerte. Ay, ay, ay. O sea que usted dice que hoy día quizás no podamos tener campeón. No, yo creo que hoy día no. Estoy, pero muy, bastante seguro que no habrá campeón. ¿Y sabe por qué? Porque no está Eric Alves, que era uno de los que se pierde esta fecha también. Entonces, por ahí se puede estirar. O pueden acortar las diferencias de cara a la última fecha del campeonato, que va a ser en el circuito de Watkins Glen, donde Eric Alves va a tener que ir con todo en busca del uno, y donde también, por supuesto, tenemos al que tenemos en pantalla, Romar Arns, el piloto brasileño, uno de los que siempre ha estado peleando en los primeros lugares, el piloto de la escudería Azul Brasil, oficiado por Batería Júpiter. Por supuesto, puede ser uno de los que estén ahí peleando el final de temporada en busca del campeonato, Miguel Olivares. Esto está por definirse, porque estamos en la fase final, Alex Antoni, del campeonato. Exacto, porque también la diferencia entre todos hace muy apretado en la situación de campeonato. Obviamente ninguno tiene un margen de ventaja sobre otro, apenas entre primero y segundo, que solamente hay 2 puntos, y por supuesto que hay otros tantos que van a intentar sumar. El caso de José Arbós, el caso de Ismael Martín García, de Nuevo Flores, que hasta ahora es el más rápido en la práctica, que estaba noveno en el campeonato, pero necesita sumar mucho, y sobre todo para poder recortar y acercarse hasta la final, hasta el último campeonato. Todavía por lo menos hay unos 15 pilotos con posibilidades de campeonar, y esto está abierto todavía. El crédito sigue más que abierto, y atención, porque cada vuelta va a ser un desafío distinto, porque las tres curvas se hacen notar en cada paso de vuelta, compañero. Así es, cada vez que se dobla una curva, y el profe Morrissey, yo creo que me va a poder corroborar la información, el auto tiende a ir un poquito más hacia afuera, tiende a ir acercándose un poquito más al muro. Corrida Nice, 12 amarillas subieron, no sé por qué, siento que es un circuito tan ancho, creo que las tres curvas le da un toque distinto a una carrera, profe. Sí, exactamente, pasa por el setup. Cuando uno entra en un circuito como estos, donde puede ser un óvalo o un triángulo, no importa, donde tiene las curvas diferentes, no se puede poner un setup correcto, sino que hay que hacer un compromiso entre las tres curvas. Entonces, uno termina corriendo con un auto que tiene un setup que no está exactamente bien equilibrado para ninguna de las tres curvas, sino que busca un promedio entre las tres, y por eso es que se hace un auto inestable, ¿no? Como pasa en la curva 1, que en la entrada está de cola, en la salida está de trompa, en la curva 2 que apenas uno muerde el apron lo saca para la pared, y la curva 3 que cuando las gomas están gastadas es muy difícil de hacerlo doblar, ¿no? Así es, profe, sí, y creo que lo hemos visto también en carreras reales, donde se vuelve para los equipos y para todos los teams hacer un setup
que pueda andar bien, creo que es de lo más complicado en óvalo. ¿Por qué? Porque es un circuito que tiene tres curvas peralteadas distintas. La primera tiene mucho más peralte, la última casi no tiene, muy poco. La 12, una curva entre rápida, no sé, es un óvalo extraño. Ni siquiera óvalo, un trióvalo, triángulo, algo extraño, ¿eh? Que crearon nuestros amigos norteamericanos, que la verdad es que ellos sí que saben de espectáculo, Vídeo Olivares. Sí, sin duda, ellos sí que saben de espectáculo, como decías tú. Estas tres curvas son copias de otros óvalos, como también decía el profe. Y al ser copia de otros óvalos, claro, los equipos y todo eso tienen alguna base de datos, pero es muy complicada tratar de concordar, o sea, tres curvas totalmente distintas a un óvalo también ancho, bastante extenso, con unas rectas largas. Así que debe ser por lo menos complicado en la vida real hacer un setup estable, que no haya tanta desgaste, no sé. Es muy complicado Pocono, a pesar de que tiene solamente tres curvas. Es un óvalo muy muy técnico, como decía al principio, así que tienen que estar con bastante ojo eso en la carrera. Y a ver qué tal se les da. Bueno, y también Alex Anthony, no es primera vez que los norteamericanos crean un circuito en base a otros circuitos. Tenemos la misma cota, ¿no? Que también fue creada en base a las curvas de otros circuitos. Exactamente, estamos hablando del circuito de las Américas, que sí, fue una recopilación de circuitos en base a lo a pedido justamente de Germán Tilke, que fue quien diseñó y creó a raíz de las ciertas curvas favoritas que tenía mucho el circuito. Que tenían los pilotos de sus circuitos favoritos, se creó justamente la pista del caso de Cota. En el caso de Pocono, obviamente, como bien dijo el profe, estamos hablando de tres pistas distintas, de una de Kansas ya no existente, la otra Indianápolis, en este caso las curvas 2 que tiene 9 grados, la primera con 14, la tercera de 6 grados de ángulo, es decir, es muy poco, la tercera que se parece más a la milla de Milwaukee, que es la que por ahí más se recopila en cuanto a información que tengo de cómo se hizo este trazado. Pero en sí, obviamente, no ha... Tres curvas distintas no termina siendo una buena combinación, sobre todo para elegir un setup bastante parejo, porque cada curva, el ángulo hace pesar entre más o menos su virancia, y el tránsito obviamente de pista también hace notar mucho el desgaste. Bueno, ¿y cómo se irá, cómo se tendrá que manejar el desgaste, Miguel Olivares? En un circuito que yo creo que tiende a desgastar más en la curva 1 y la 3, o... Quizás sí. Más la 3 que la 1, no sé, Sí, la curva 2 la verdad que no es muy complicada. De hecho, de las 3 creo que es la más sencilla de poder acostumbrarse. El tema también está en la 1, es bastante complicada y aparte ahí comienza todo. O sea, si la 1 ya la tomas mal, complicas todo el demás vuelta, y el tema del desgaste también es complicadísimo acá, porque tienes que transitar pegado a la línea amarilla, pero también tratar de no desgastar mucho. Recordemos también con la baja de potencia del Monster Energy Cup, que tiene más subviraje ahora, que la rueda delantera derecha se desgasta mucho más que otros años, otra season. La verdad que en otra season el tema era los neumáticos traseros, por el tema del sobreviraje, la potencia que tenían, y ahora cambiaron el tema, las ruedas de adelante son mucho más importantes y va a estar complicado. Ojalá los pilotos hayan visto ese tema, ojalá los pilotos hayan girado muchas vueltas a este óvalo para poder manejar ese tema, que yo creo que va a ser crucial, porque en algún momento, si se da una bandera verde muy extensa, van a tener que manejar muy muy bien eso. Así es, Miguel. Bueno, señores, nos vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial. Agradecemos a Foster CL por el host. ¿Spam? Así que, spam. Ok, el spam. Para que, claro, para que se pasen por el canal de él y vayan a ver ahí que de repente corre bien. Así que, de repente. Un saludo para Foster. De repente, sí, de repente, no siempre. Señores, pequeña pausa y ya regresamos.
de web hosting. Onion Host te ofrece una plataforma segura, rápida, fiable y estable. Es ideal para tu blog, portal web o cualquier proyecto online. El panel de control de Onion Host está en varios idiomas para que configures fácilmente tu sitio web. Regístrate con Onion Host y te ayudamos a trasladar tu blog gratis. Onion Host es tu puerta al mundo. Visita nuestra página y conoce todos nuestros planes. Estamos de regreso aquí en Latiz con más Nis, por supuesto, a través de la pantalla de Twitch. Eso rimó, ¿eh? Alex Antoni, me tiene. Sí, señor. La historia del circuito de Pocono. Por supuesto que sí. Son las tareas. Bienvenidos. Sí, por supuesto. Bienvenidos entonces a Pocono Raceway. Estamos aquí en el estado de Pensilvania, a 45 kilómetros al norte de Allentown, donde está ubicado usted el trazado. Inaugurado en 1974, obviamente, 2,5 millas, como bien dije antes, primera curva 14 grados, 9 la segunda, 6 la tercera. Obviamente también estamos hablando de lo que es un trazado único que tiene a la NASCAR, que ya tiene a varios trazados en cuanto a sus vencedores. Obviamente que también hubo actividad hasta hace poco, de hecho, estamos hablando de que también hay dos carreras de la NASCAR Monster, una en junio, otra que será en el día de mañana, de la Reales. Lo mismo pasa también en el caso de las 250 millas de las camionetas. También hubo actividad, como bien me apuntó el amigo Miguel Olivares antes de comenzar, con triunfo de Ross Chastain. Y en el caso, obviamente, de las camionetas de la Xfinity, perdón, de Cole Custer, que también se impuso con el Ford del equipo de Stewart Haas. Así que así estamos, esperando también lo que será la carrera del día de mañana de la máxima. En las carreras reales, por supuesto, en este triángulo de Pocono, nuestra penúltima cita aquí en Latiz, en el campeonato de NASCAR. Ahí está, Alex Antoni con toda la información. Entonces, Miguel Olivares, estamos ya en los últimos minutos de práctica libre. Nevén Flores es el más rápido, con un 59. El piloto que en las carreras anteriores quizás no había sobresalido mucho, Miguel Olivares, pero el día de hoy está diciendo: mira, atención, aquí está el 888. Y puedo ir a por el 1, así que Nevén Flores hasta el momento tiene el tiempo más rápido de la práctica libre. Seguido de Borja Sasso, un Borja Sasso que ha estado acompañándonos en toda la temporada de la NASCAR, el debut de Latiz, si es que mi memoria no falla, y usted, Miguel Olivares, me lo puede corroborar, pero el piloto de la Existence debuta aquí en Latiz con un muy buen debut en torneo de Latiz. La verdad es que ha hecho muy, muy, muy buen campeonato y está en segundo lugar con un 51-1. Más que complicado también la curva 1. Sí, como decías tú, es el estreno. Primera vez que participa con nosotros Borja Sasso y aquí está peleando el top 3 del campeonato. También tercero yo y, ojo, tenemos a Oscar González, a Oscar Neki González del Neki Racing, que lo tenemos también con el Camry en tercera posición también, que no ha tenido mucha suerte. Lamentablemente ha terminado en carreras ahí golpeado y ahora está tercero, probando que también viene a dar lo suyo aquí en Pocono. Parece que le acomodan las tres curvas de este óvalo hoy. Y vamos a ver si a los del Neki Racing le cambia la suerte y ahora pueden dar un golpazo sobre la mesa y decir: aquí estamos. Ahí está. Mira, muy bien, muy bien. Roman Arns en la cuarta ubicación, el piloto de la escudería Sud Brasil, como no, piloto
de oficiado por Jupiter, piloto de la máquina 25, Roman Arns, uno de los que está peleando el campeonato, el piloto brasileño, 51-2 en el cuarto lugar de esta práctica libre, la verdad, un piloto que ha hecho una temporada como no fue en la Xfinity. La Xfinity se llevó una carrera en Miami, pero antes de esa había tenido una mala suerte increíble. En este campeonato logra hacerlo distinto. Dijo él que no estaba pensando en campeonatos, él venía a disfrutar las competencias, venía a pasarla bien, y creo que lo está logrando con muy buenos resultados aquí en el Latis. Así que Roman Arns en el cuarto lugar. Sí, el piloto brasileño, como decías tú, de Escudería Sur Brasil, que claro, el Xfinity no tuvo tanta suerte, sí demostró que era un piloto de oval bastante experimentado, y ahora acá está teniendo un poco más de suerte. Lamentablemente ha tenido dos carreras no muy buenas, y vamos a ver si hoy puede también tener otra carrera mejor el piloto brasileño, que siempre está ahí. Más atrás, quinto lugar, 51-3, Raúl Nardi, ¿eh? Atención con Nardi, que lo hemos visto hacer buenas competencias, estar siempre peleando, pero con alguna mala suerte en esta temporada, quizá ahí esperando un poquito el resultado que le falta concretar en esta temporada, pero ahí está, quinto lugar, y sería el top 5 mil olivares de esta práctica libre, es cuando ya nos vamos a ir a la clasificación, perdón. 10 minutos o 4 vueltas, ¿por qué? Porque se nos viene la carrera, se nos viene la penúltima de la temporada, 10 minutos de quali, checker flag, y nos vamos con la quali, Miguel Olivares. Vamos a ver quién sale primero ahora en este trióvalo, en este óvalo bastante, bastante extraño y particular. Vemos por aquí, no sale nadie todavía, ahí lo vemos saliendo a la gente, ya sale Jorge Navarro, el piloto de el escape virtual Racing Team. También tenemos a David Onasol, el piloto de XBD, que ya ha ganado una carrera, ojo con eso, que ya ganó una carrera en Daytona, casi, pero por la punta del parachoque a Eric Galvez. También sale Ismael Martín García, el piloto de Kuruma, Jorge Marquínez, el piloto de Existence. También sale Raúl Nardi, el que estaba en el top 5 en las prácticas. Geroncino también hace lo propio, el piloto de escudería de la del Club Sim Racing Argentina. Íñigo Bea también, el piloto Cherokee, que ha tenido muy muy buenas carreras estas últimas dos, así que ojo con Íñigo Bea también, que siempre está en el top 10. Borja Sasso, uno de los contendientes al campeonato, ya está girando. JJ Tierno, el piloto de Corsairis, que también lo vemos girando con su Chevrolet. Vamos a ver a Oscar Necky González, que quiere repetir la buena actuación de la práctica libre. Simón Durán Toledo, el piloto chileno, el del Project Latam Racer, que también está peleando el top 5 de este campeonato, así que mucho ojo con él. José Arbós, uno de los que siempre está ahí, el piloto de Cherokee, también lo vemos girando. Y Octavio Rondoleto, y hoy con nuevos colores. Ahí está entonces los pilotos que están girando. Alex Antonio, me va a decir quiénes han sido los ganadores de esta temporada, llevando 6 carreras realizadas. Alex Antoni tiene la información por allí. Y murió Alex Antoni. Y se marchó. Y a su barco le dio. Sí, yo que me recuerde. Bueno, Eric Galvez, por supuesto. Bueno, Romar. Eric Galvez, Romar y David Onasol. David Onasol. Borja Sasso. ¿No? Serían los 4. Creo que no hay más. Sí, es que Eric Galvez me parece que repitió en 2. Ganó 2. Sí. No recuerdo más, ¿ah? ¿Eh? No recuerdo más. Ah, y Renato Postigo, ahí están los 5. Renato Postigo. Y ahí estarían los 5. Bueno, comienzan a marcar tiempo y Nardi. Raúl Nardi a la primera ubicación. Clasificación, señoras y señores. Atención, Nardi. Nardi al 1. Borja Sosa se mete segundo, tercero. Está Jorge Marquínez. En la cuarta ubicación, José Arbós, que no está corriendo desde su casa. Cockpit prestado para José Arbós. Ahí está, cuarto lugar. Quinto para Octavio Rondoleto. Sexto para Íñigo Bea. Séptimo para Óscar González. Octavo para Jorge Navarro. Noveno, Martín Peiretti. Décimo, JJ Tierno, el piloto de Corsair. Son los 10 pilotos hasta el momento en el top 10
de esta clasificación, Miguel. Sí, 11 está David Donasol, 12 para Jero Encinas, 13 para Simón Durán Toledo. Vamos a ver Nehuen Flores que hable su primera vuelta. Ismael Martín García, el compañero de Nehuen. Vamos a ver cómo le va Romar Arns, que está ahí tranquilo. Está saliendo a girar Víctor Cuni Méndez, el otro piloto del Neki Racing, que lo tenemos ahí con el 128. Kevin Adam, el piloto del Ten Factory Sim Racer. Pedro José Luis Bullones y el piloto del Mafia Racing, que todavía no sale. Andrés Bertoni, por ahora vamos a ver si cambia o no cambia arriba, porque tenemos a Raúl Nardi en box, pero tenemos a Borja Sasso girando aún. Así es, Borja Sasso acelerando a fondo en el sector de la curva número 2. Sale a la recta corta, recta 2, para ahora afrontar, señoras y señores. Ahí está, última curva, curva número 3. Es raro decir última curva, curva 3. Salen a la recta el piloto Borja Sasso. Vamos a ver, puede cambiar el 1 o no cambiar el 1. Puede cambiar el 1 o no cambiar el 1. No, abre vuelta. Verde, 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 pista libre para Borja Sasso. Atención, que puede ir en busca del 1. Jorge Marquínez, el piloto del Existence, en la tercera ubicación, máquina 32 para él. Acelerando fondo ahora en la curva 2. Sale a la recta, curva 3, perdón. Y prueba los frenos, porque no cierra vuelta Miguel Leones. Sí, ojo con Ismael Martín García, el piloto de Kuruma, que se mete cuarto, quinto para José Arbós ahora, que sigue girando. Octavio Rondoletto con los colores de Lauri se mete sexto, y ojo porque lo bajan, y ojo porque cambia el 2. Atención, 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 cambia el uno. José Arbós a la primera ubicación, señoras y señores. Cambia el uno. José Arbós al uno y cambia de nuevo Borja. Borja al uno. Lo dejó relegado Arbós. Y atención que se mete Romar. Se metió Romar Arns a la tercera ubicación, Miguel Olivares. Primero para Borja Sasso, 51-1. Segundo para José Arbós, 51-2. 51-3 para Romar Arns. 51-3 para Raúl Nardi. Los primeros cuatro de esta quali. Y ojo porque ya salió también Raúl Nardi, está cuarto por ahora, y vamos a ver si cierra o no cierra vuelta ahora el 72, el de Chevrolet. Y vamos a ver si se mete o no nuevamente en la posición 1 que le robaron, que le quitó Borja Sasso. José Arbós segundo, tercero para el brasileño Romar Arns, y Raúl Nardi que le da el muro. Vamos a ver Jorge Marquínez también, porque acaba de abrir su vuelta. Ismael Martín García, que ahora está séptimo, también le da el muro. Octavio Rondoletto, que está noveno. Jero Encina se mete en octava posición. En décimo para Kevin Adam, David Onasol sigue 11. Atención, señores y señores. Atención, señores y señores. Kevin Adam también lo vemos en el décimo lugar. Ahí saliendo de la curva 2, deja el auto tirado. Arbós sigue en boxes. Y atención con Romar. Atención con Romar, que va ahora por su último intento de clasificación, señores y señores. Vamos a quedarnos con Romar Arns. Curva 1 para Romar. Ahí lo vemos haciendo la cerrada. Quiere ir en busca del primer lugar. Quiere estar en los primeros lugares. ¡Uy! Miguel Olivares pasaba, pero soldado a la paredone, saliendo de la 1. Recta opuesta, curva número 2. Sale pegado también a la línea amarilla, al apron. Sale ahora nuevamente bien soldado al muro. Va a llegar a la última curva, la curva calcada de Indianapolis. Curva 3. Sale ahora al sector de la recta de meta. Atención, atención, atención que viene. Atención que viene Romar. Atención que viene Romar. ¿Lo baja o no lo baja? ¿Baja o no lo baja? 51-315 y no logra bajar. Mientras se mete Marquínez a la tercera ubicación. Jorge Marquínez, el piloto X6, el piloto Existen, que se mete en tercera posición. Raúl Nardi, que no puede cerrar buena vuelta. Ismael Martín García, que sigue girando. Oscar González, que está en esa octava posición. Rondoletto cerrando el top 10. Kevin Adam tratando todavía de meterse en el top 10. Deja 12 a David Donasol. David Silva, el piloto colombiano, que está 13-14 para Martín Tincho Pairetti. 16 para Nehuen Flores. No puede repetir lo que hizo en las pruebas libres, que marcó el 1. Por ahora 16, Navarro 17, Simón Durán Toledo 18, 19 para Pedro José Luis Bullones, 20 para Víctor Cuni, 21 para Andrés Bertoni. Cris
Santizo sale recién a dar su vuelta. Ahí está, vamos a ver a Chris Santizo. Ahí lo tenemos. En pantalla el piloto del Existence. Abriendo recién su quali cuando quedan 2 minutos. De clasificas. Uy, utilizando el piano, Miguel. Ah, no sé, ¿ah? No sé qué tanto se usa ese piano, Miguel Olivares. Muy poco, la verdad que hay que ir muy, muy finito porque se puede complicar bastante la vuelta al tocar ese piano. Puede que sobrevire el auto, quedar estampado contra el muro. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Por ahora, el top 10, repasamos. Sasso, Arbós, Marquines, Ars, Nardi, Martín García, Bea, González, Flores y Jero Encino se meten al 10. Ahí está el top 10 entonces de esta clasificación y viene con todo Chris Santizo. La recta opuesta del circuito. Atención, se metió David Silva tercero. Se metió David Silva a la tercera ubicación. Buena quali de David Silva, el piloto colombiano, a la tercera ubicación. Y atención que ahora saliendo de la 3 viene Chris Santizo utilizando el piano interno. Atención. Viene la recta de meta. El piloto del Existence. El piloto de la máquina 27, pasa por la meta 51-2 y se mete tercero. 51-2 y se mete a la tercera ubicación. Relega al cuarto David Silva. Quinto queda Marquines. Arns, que estaba peleando primero, el primer lugar quedó sexto. Miguel Olivares, Sasso es el poleman absoluto de esta cualidad. Sí, Borja Sasso, que también estuvo peleando con Raúl Nardi. Raúl Nardi, ojo, que cayó hasta la séptima posición. Vamos a tener bastante variado, pero ojo, que en el top 5 tenemos 4 aliens. Borja Sasso, Arbós, Santizo, Silva y Marquines son los 5. Los 5 que largan en las primeras filas de esta competencia. Señores, finaliza la clasificación, bandera cuadros. Nos vamos a ir en breve con la grilla de la regada cuando comiencen a girar las máquinas. Alex Antoni, saque sus fichitas y póngale a alguien. Bueno, poniendo las fichas y obviamente y aprovechando antes que nada, Joy, para repasar el campeonato, si me permitís. Dele nomás. Porque está apretado. 175 para Sasso, 173 para Gálvez, ausente. 159 Íñigo Bea, 158 Roman Arbs, 153 David Orasol y 142 puntos el sexto de campeonato y quien va a ser mi apuesta, José Arbós. Así que atención con esa. Y cierran el top 10 del campeonato Simón Durán Toledo, 141, Ismael Martín García, 138, Nemo Flores, 137, Carlos Rondoño, 125. Bueno, eso ranking con el Drop Week activado, ¿no? O sin Drop Week. Sí, este es sin el Drop Week todavía. Ya, o sea, puede variar bastante. Miguel Olivares. ¿Por quién voy? ¿Por el que gane? No, va a estar complicado. Yo creo que voy por Hassas. ¿Por quién va usted? Bueno, vamos a comenzar la competencia. Vámonos con la grilla de largada. No, mentira. Vamos con José Arbós, yo creo que está... Yo creo que hace falta, no ha ganado, pero ahí está a punto. Creo que esta podría ser. Sí, y ojo también porque por el chat ponen Kevin Adam, el Víctor de la Fuente Manatí los pone Romar Ars, y adivina bueno, quién pone. Sí, lo vi. Jonathan Pell Garrido ahí, también unos que nos hizo falta. En este. Sí. Nos hizo falta. No, que dijo que no habían postes en estos circuitos, así que no. Ay, esa no se la va a olvidar más, ¿eh? Esa no se nos va a olvidar más. ¿Correr un circuito sin poste? No, yo no voy a correr, dijo Jonathan, ¿eh? Un abrazo gigante para Jonathan. También al piloto chileno le mandamos un gran abrazo. Que ojalá que para el próximo campeonato de Oval también esté con nosotros. Mira, Manatí Veloz dice Arms, Víctor de la Fuente dice Kevin Adam. A ver. Sí, por ahí también lo veo. El profe Borresi, no. Profe Morresis, claro, ¿no? Profe Morresis le saca 3 vueltas a todo acá, ¿no? Yo creo que... Pero el Profe Morresis corre con el índice. Sí. No. Bueno, vámonos con la grilla de la regada. Primera fila, Borja Sosa, José Arbós. Segunda fila, Chris Santizo, David Silva. Tercera fila para Jorge Marquines y Roma Lar. Cuarta fila, Raúl Nardi, Ismael Martín García. Quinta fila, Íñigo Bea y Óscar González. Sexta fila, Nebuen Flores y Jero Encinas. Séptima fila, Octavio Rondoleto. Y el piloto Kevin Adam. En la siguiente fila,
el piloto David Nazzoli y Martín Peretti. Novena fila, JJ Tierno y Jorge Navarro. Décima fila, Simón Durán Toledo, Pedro José Luis Bullones. Décimo primera fila, Víctor Cuni Méndez, André Bertoni. Décimo segunda fila, Salva López y Miguel Ponce. Décimo tercera fila, Carlos Londoño. Cerrando Emilio Gutiérrez Suárez, los 26 pilotos que conforman la grilla de la regada de Anís, aquí en Pocono. Y ya vamos por la curva 2, si no estoy equivocado, sí, por la curva 2 ya van transitando los pilotos, ya van con su parejita de baile, Londoño bastante atrás, también un piloto que sacó top 10 y que también está peleando el top 10 del campeonato, lo vemos bastante atrás, así que ojo también con el ingeniero colombiano, a ver qué remontada puede hacer aquí en Pocono. Ya vamos por la curva 3, girando, así que vamos a ver también la batalla de siempre, un Chevrolet primero, segundo un Ford Mustang, vamos a ver quién gana la primera pulseada de esta primera vuelta, se retira el auto de seguridad. Verde, verde, bandera verde. Verde, 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 verde. Movió la NASCAR acá en el circuito de Pocono. Rápidamente Borges está tomando el liderato de la competencia y mira toda la cantidad de los existen que hay adelante. Segundo quedó José Herbos. En la tercera ubicación aparece el piloto Crisantizo por dentro. La máquina 27, el 9. Por la línea de afuera tenemos al piloto David Silva. Atención que más atrás viene Romar Ars y también el 32, el piloto Jorge Martínez. José Arbos, atención que va el 9, atención que va el 9, de cinto por la parte posterior del piloto Romar Ars, curvado del circuito, suelta en algunos, hoy el 32 que se abre mucho, Martínez que casi va al muro y atención con Nardi que va con todo, el 72, cubre el 9 por la interna David Silva y hay bandera amarilla, la primera de la carrera, Gerencina Miguel Ibáñez. Gerencinas, el piloto del Club Sim Racing Argentina. Vamos a ver qué es lo que tiene el piloto, porque se complicó. Con JJ Tierra se pegó, Miguel. Vamos a no, ver. Creo que Kevin Adam. Con Kevin Adam y con adelante alguien más. Vamos a ver qué es lo que le sucede. JJ Tierra también está involucrado, compañero. Sí, Triwide, por lo menos, a ver. Uy, se tocó con Nehuen Flores. Hay un netcode ahí, se lo encuentra JJ Tierno de frente. Complicada la maniobra para Jero Encinas, que ya comienza mal la carrera. Vuelta 2, amarilla. Bueno, también Triwide. Vuelta 1, Miguel Olivares, no sé, ¿eh? Vamos a ver, ojalá esta sea la única amarilla de la carrera. Pocono es para ver carreras más largas, creo yo, carreras más en verde, así que vamos a ver quién entra y quién no a la zona de pit. Veremos ya entonces quiénes son los que entran a boxes. O quizás no entra nadie, vuelta 2. Sí. Mira, dice Acolan, Poconion Host. Ahí está. Ojo. Sergio Dreli también se pasa. Ojo, ahí está, sí, se mató Bertoni y Jakub, qué fe que le tiene a su compañero de equipo, ¿eh? Qué fe que le tiene a su compañero, recuerde seguirnos, darle follow al canal de Twitch, porque cuando lleguemos a 300, sorpresa, yo. Sí. ¿Lo decimos o no lo decimos, mira, yo? Sí, yo creo que hay que decirlo para que ya, la gente se vaya preparando. Para que la gente se vaya preparando, ¿eh? Si llegamos a 300 seguidores... Vamos a tener un streaming de larga duración con algunas hosts creadas por Latinoamérica Sim Racing Series para que los pilotos puedan ingresar. Van a ser carreras cortas, van a ser carreras que nosotros vamos a estar transmitiendo con distintas combinaciones, pero para que ustedes, los que nos ven, puedan correr sin necesidad de inscribirse, por supuesto, a un campeonato, de tener que correr toda la fecha, sino que un día de la tarde, un día sábado podría ser, desde temprano, cuando no nos toque laburar, Miguel Olivares, ¿eh? Por supuesto. Vamos a tener varias hosts programadas para que ustedes puedan entrar y nosotros vamos a estar relatándoles las carreras, por supuesto, a toda la gente. Así que, 300 seguidores. Especial de seguidores. Especial. Entre, o sea, más... cualquier sábado. Entre más, ojo, si usted quiere correr, profe, puede hacerlo, ¿ah? ¿Eh? No, digo cualquier sábado, porque si dice un sábado que no tengan que trabajar ustedes... ¡Ah, no!
No somos como el señor Morresi. Pasó factura. Van a tomar solo un circuito nada más ustedes. No sé si van a trabajar. Se llevan bueno, la reposera sea... de Alonso ustedes, me parece. No. Ya empecé a ver humo al fondo de la trella. Ojo. Ojo. Que Miguel Olivares aprendió ahí a poner las cámaras. Y él el que lleva aquí las cámaras tiene que haber aprendido de alguien, ¿no? Bueno, así que ese va a ser el especial. 300 seguidores, 6 horas de streaming continuo con bastantes o varias hosts durante todo el día, sin necesidad de inscribirse, sin necesidad de nada, totalmente abiertas para que ustedes vayan ingresando y corriendo y participando junto a nosotros en ese streaming de larga duración. Y también se viene la carrera del año. Ojo, que si llegamos a más, pongámosle 400, vamos a estar haciendo otras cositas. 500, más sorpresas. 600, más sorpresas. Así que entre más seguidores, más sorpresas en ese streaming de larga duración que vamos a tener para toda la gente. Así que para que ustedes también puedan participar, para hacer algo distinto, para hacer algunas combinaciones extrañas por ahí, que la gente for fun pueda correr. Claro, algo for fun. ¿Podemos hacer un Destruction Derby para que usted gane, Miguel Olivares? Pero por supuesto. Pónganme el Indie y a Warhorse al lado y se pudre todo. Parte en medio. Se pudre. Así bueno, que vamos a ver también. Recuerden, la carrera del año ya están las invitaciones casi todas enviadas. Y ya podemos decir que uno de los que está en el chat, de los que está por ahí comentando, ya está totalmente... Sí, ya está listo, ¿verdad? Que levante la mano el invitado. Que levante la mano. Sí, por ahí está. Por ahí estaba recién hablando también. Tenemos a mucha más gente. Estamos tratando de traer pilotos reales como lo hicimos en la anterior, así que estén muy atentos. Estamos tratando, todavía no lo hemos podido confirmar, así que estén atentos. Sí, 14 de agosto, GT3 Road America. Bueno, el que está laburando ahí, por supuesto, profe Morres, así que está bien. Voy a dejar que nos moleste. Sí, ojo, ya ahí levantó la manito por el chat. Que está confirmado, ya lo podemos decir. Adrián Baez, el piloto de Norwood Sim, el piloto que corre más de cabeza que en las cuatro ruedas. Ahí va a estar el que ganó. Sí. Con otros colores, pero ganó. Y ahí va a estar defendiendo cuando se retira el auto de seguridad, Joey. Y nos vamos con el verde nuevamente aquí en Pocono. Borja nuevamente sale acelerando a fondo en el primer lugar. Se forma una línea, solamente una línea de cuatro en los primeros cuatro lugares. Y Romaral que va en paralelo con el piloto Jorge Martínez. Llegan a la curva 1, Harris por dentro. Ahí, entre tres de la existence. Qué miedo, Miguel Olivares. Rectos. Y vemos a Romar en paralelo en busca ahora de la posición del piloto, de la posición del piloto número 9, que era David Silva, se cuela detrás para entrar a la curva de ascensión. Cambia el 1, Arbos al 1 y cambia, cambia, y atención que lo aguanta Borja Sasso por fuera, puede cambiar el 1, José Arbos que quiere la primera ubicación, atención, estira por dentro el piloto de Cherokee, estira por fuera el piloto de Existence, salen de la 3 a la recta de meta. Ahí están, en paralelo siguen ambos pilotos. Y atención, porque Sasso va a mantener la primera ubicación y se le viene el 27. Se le viene Chris Santizo, recta de meta para Pocono. Estira por dentro vos. Arbos por la interna, por la externa, Borja Sasso. Por el medio, buscando el aire limpio, el 27, el piloto Chris Santizo, y se le viene Romar, y también se le mete por dentro, por ahí, la máquina número 9 de David Silva, en paralelo deja a los pilotos del Existence, mira cómo viene Romar, hace entre medio de los 4 del Existence, salen de la curva 2, en paralelo Ars, y cambia el 1, Arbosa la primera ubicación, y Ars queda por la línea de afuera, David Silva por dentro, y atención que se anima Ismael Martín García también a la batalla. Esto comienza,
esto es la NASCAR, aquí en Pocono, Miguel Olivares. Vuelta número 6 y adelante que los de Existen están casi encerrando a Romar Arts, que se mantiene quinto por ahora, peleando con David Silva, con Marquines, con Santizo. Adelante haciendo lo propio José Arbós, el piloto de Cherokee, con Borja Sasso, que marcó la pole. Vamos a ver más atrás porque Ismael Martín García también viene con David Donasola a la par, y también aparece Kevin Adam con Raúl Nardi. Ahí está David Silva por la externa, se la gana al piloto Nardi, no, perdón, al piloto Ismael Martín García, y adelante, ahí está. Vamos a ver, mira el 48, mira el 48, 2 por 1 el 48, espectacular, tremendo, tremendo el 48, Rondoleto avanzando en la NASCAR, avanzando aquí en Pocono, tremenda maniobra de Octavio Rondoleto, y Kevin Adam nuevamente va a ir por esa posición que le pertenecía hasta hace unas vueltas, y ahora va por dentro. Iba por dentro Kevin Adam, el piloto se va a tirar por dentro, el 79 por fuera quedó, el 48 de Rondoleto, ahí están en paralelo dos Chevrolet, saliendo a la recta opuesta del circuito antes de la curva 2, y esto sigue en paralelo, señoras y señores, atención, ahí está Rondoleto adelante, Kevin Adam que presionaba, comenzó la NASCAR, Alex Anthony lidera, José Arbós. Y por ahora va siendo buen negocio Borja Sasso, es lo único que tiene que hacer es llegar, tiene que sumar bien, por ahora puede tener una brecha en el campeonato, está haciendo bien las cosas, por ahora Arbós también intenta pelear para adelante, me llama mucho la atención lo retrasado que está en este momento Íñigo Vea, está 12º, está perdiendo bastante, pero por ahora se está notando claramente un trámite de carrera tranquilo, habrá que ver cómo sigue avanzando esto, apenas estamos comenzando, estamos recién llegando casi al 10% de carrera. Y cambia el uno, cambia la recta, la última curva. Ahí está, cambia el uno. Borja Sasso a la primera ubicación, señores. El 56 nuevamente toma el liderato de la carrera. El piloto José Arbós que viene ahora batallando con Santizo, que se va a tirar por dentro y cambia. Se va a tirar por dentro Chris Santizo y cambia. Los dos del Existen trabajando para evitar que Arbós pelee adelante. Pero por fuera sale más rápido el piloto de Cherokee. Lo atacaba el 27 y eso le sirve al piloto Borja Sasso para tomar un poquito más de distancia en esta carrera. Arns peleando, como no, con el piloto David Silva de la máquina número 9. Atención que esto recién comienza, Miguel Olivares. Y uno de los que sí sabe cuidar neumáticos, como no, es Romar Arns, que en ritmo en verde. ¡Uf! Que tiene ritmo, Miguel Olivares. Van a llegar a la 1, se cuela detrás, intentando salir un poquito más rápido el piloto brasileño, el piloto de la escudería Azul Brasil, que está en la cuarta ubicación de la carrera. Sí, también se complicaba porque los dos, Arbós y Arns, tocaban el muro y eso los hacía perder un poco de potencia y permitían, en el caso de Arns, perder la posición con David Silva, y en el caso de Arbós, que el piloto Chris Santizo se le acercara para pelear, pero no pudo concretar, y el que se escapa adelante es el que hizo la pole. El piloto Borja Sasso, que está ya haciéndole una pequeña diferencia de casi un segundo, y ojo con David Onasol. Atención con David Onasola, amarilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atención, Manolo Rock. Carlos Londoño, a ver, ¿dónde está? ¿Qué le habrá pasado, Miguel Olivares? Tenemos un toque con Salva López. Ahí está. Ya lo vamos a estar revisando en la replay. Miguel Olivares, usted tiene, por supuesto, el replay total. Sí, estábamos viendo también Salva López, que tiene la parte delantera izquierda tocada. Y vamos a ver lo que sucedía. Uy, sí, un pequeño netcode. Uy, sí. Lo salvó, sí. Sí, lo salvó. Atrás también, que lo salvaron muy bien. Se fueron para la parte de adentro. Y ahí está demostrando las manos que tiene el piloto colombiano Londoño para salvar lo que pudo ser un accidente bastante importante. Tenemos a Nehuen Flores con el auto tocado, tenemos a Jero Encinas, tenemos a JJ Tierno todavía haciendo reparaciones, Miguel Ponce, el de Corsairs, que bien, no tiene nada, Profe Morrissey. Les cuento que justo en el momento de salir la bandera amarilla estaba saliendo de boxes Raúl Nardi, que hizo una parada fuera de ritmo, así que si entran todos a boxes seguramente va a quedar puntero. ¡Opa! ¡Opa, Nardi! Bueno, la suerte, la iluminación que de repente te tiene que llegar para poder ganar una carrera, ojo.
Ojo con Nardi, ¿eh? Atención. A lo mejor puede haber tenido algún toque, que aquí en Pocono también es muy muy importante el tema de los neumáticos, o sea, del tema de la aerodinámica, y todos a box. Absolutamente todos, solamente creo yo que se va a quedar fuera el piloto Raúl Nardi, como decía el profe, que venía recién saliendo de box. Así que sería el nuevo puntero y vemos al 72 fuera. Y vamos a ver cómo van las paradas de hoy. Vamos a ver el pit lane. Entran todos, sale pit lane entonces aquí en el circuito de Pocono. Vamos a ver cómo lo pueden llevar los pilotos. Ahí se están, pasa todos, y el piloto Ismael Martín García es uno de los que se pasa. Y vamos a ver quién sale y quién no sale. Vamos a ver ahí, por Hasazo estaba primero. Vemos ahí apareciendo a Navarro, sale Sasso, sale Arbó, sale el piloto Chris Santizo, ojo con David Donasol y el piloto Romar Arns, que pierde muchas posiciones, sale en octava posición, estaba quinto, salen los dos del Neki Racing, también sale el de Escudería Madrid, el piloto de Corsai, Londoño también, que no hace reparaciones, Andrés Bertoni, y el último en salir es el piloto Pedro José Luis Bullones. Ojo, cambia el 1 porque Nardi está ahí. Nardi a la primera ubicación, mira. Sí, Nardi está en el 1, el piloto argentino, que lo vamos girando con el 72. Segundo, bueno, está Borja Sasso, y vamos a ver cómo se da la pelea, porque ahora Borja Sasso no va a tener aire limpio. Sí, no, y no, y sí que no va a tener, ¿eh? Y sí que no va a tener. Ojo, me dicen por interno, Manuel Rock me dice desde los boxes que sacaron los neumáticos que está usando Carlos Núñez, salió un cuadrado, amigo. Sí, se paró en los frenos. Era salvar el muro o dejar los neumáticos cuadrados. Ya sabía que iba a salir la amarilla, así que optó por el menor daño posible y también a rezar, porque como estábamos hablando antes del streaming, como dijo el profe, quedó regalado ahí en medio y todos los pilotos pudieron esquivarlo y también él se quedó obviamente ahí hasta que pasaron todos. Bien, estamos en Safety Car, en régimen de Safety Car. ¿Tendrá ritmo Borja Sasso para pasar a Nardi? Recordemos que Nardi fue el más rápido de las prácticas, ¿ah? Así que hay que ver. Atención. Ahí. Hay que ver, Salva López también, uno de los que estaba peleando el campeonato, tenía reparaciones seguramente también del toque con Nardi, sale. También veíamos a Newen Flores. Vamos a ver si el piloto del Triple Six tiene ritmo. Borja Sasso ya se estaba empezando a escapar. Ya le estaba haciendo un segundo a Arbós. También Arbós, que tenía reparaciones. Vamos a ver el lado izquierdo del piloto de Cherokee. Vamos a ver. Parte. No tiene. Tiene más que nada temas de pintura. Solamente, no tiene mucho. Así que por ahora podría el piloto de Cherokee seguir girando sin problemas. Romar Arns también golpeó el muro. Vamos a ver si tiene o no tiene algo el piloto brasileño. Escudería Azul Brasil. No, me parece que fue solo un roce, un susto. No tendría nada por ahora. Y ojo con Rondoleto, está noveno. Kevin Adam décimo. Romar Arns perdió 3 posiciones. Y vamos a ver, porque salió Santizo, Silva, Onasol fue uno de los que más ganó posiciones también en box, que venía también peleando en ese top 10. El piloto XVD y Joy. ¿Qué va a pasar pronto los miércoles? Pronto los miércoles se nos viene nuevo campeonato, señores. No, ¿lo decimos o no lo decimos? No, no, yo creo que no. Todavía no. No, no. Sí, yo creo que guardarlo. En la carrera del año vamos a tener video de presentación, ¿ah? ¿Eh? Así que no se lo pierda porque se nos viene nuevo campeonato los días miércoles. Un formato, pero así. Así. ¡Mua! Perfecto, señores. Sí. Así que formato distinto. ¿A qué gana? Ya quiero, ¿ah? ¿Eh? Ya quiero. Dígame, por favor. ¿Y lo podemos invitar a Agustín Carapino? Pero claramente. ¿A quién? Sí. ¿A Agustín para el miércoles? Sí, y lo podemos invitar al Bebu Girolami. Pero. Qué lindo sería. Obviamente. ¿Cómo no? ¿Cómo pero, no?
pero por supuesto, Canapino, a los dos me gustaría tener, a Matías y a... Y Agustín, por supuesto, y al Bebu también, y por ahí, a los dos. A Matías Mía también, hay varios pilotos del TC Real ahí, están, ¿eh? Están. ¿Le digo a Alexis Acerbo que cargue nafta? No, le decimos que le ponga reja el monitor. Y eso lo deja... Lo dijo Roque, ¿eh? Saludo gigantesco para Alexia Acerbo, que ya tendrá revancha, uno de los invitados también, para la rota. Así que, vamos a ver, recuerde, pronto vamos a tener también información de ese campeonato que se viene los días miércoles, así que ojo. La carrera del año, por supuesto, ya tiene sus invitados. Vamos a tratar de tener a los pilotos reales y por ahí está. Sí, ya está. Rocket García, como lo apodaron en el campeonato GTE al piloto cordobés volador. Ya lo tenemos en el chat y ojo, que se retira el auto de seguridad. Verde. Y nos vamos con la tercera verde. Ahí está, atención, verde. Triwide de la parte posterior del grupo, atención. Ahí está, espectacular. Rondo le está empujando a la 9. Atención, Marquín. Miguel Olivares, no sé si entran todos a la curva 1. Van a entrar a la curva 1. Full wide en la primera curva del circuito. Kevin Adam que se abre. Y Rondo le toca un poquito la chapa con el 32. Que Marquín es espectacular. Salen en paralelo ahora al sector opuesto. Adam y Marquín es adelante. El 9, David Silva. En paralelo, Triwide adelante con su... Atención con Nardi. Tuvo que soltar. Y ahora Sol que va por dentro también. Espectacular. Santizo que queda por fuera, el piloto de la Existence. Adelante de ellos. Nardi con el 72. Con el 28 aparece el piloto José Herbos. Curva 3. Iba por dentro Nardi. Iba por fuera. ¡Ay, chapa! Vuelan. ¡Vuela los pixeles! Aquí en Pocono y atención que va ahora David Urasol con el 55 atrás en Triwide. Vemos al piloto Romar Ars y se viene otro Triwide porque el 9, David Silva, quiere ponerse en paralelo del 55. ¡Espectacular reinicio de carrera! Adelante, casi que van a la chapa. El 49, la chapa con Kevin Adno. Logra aguantarlo. Y sale más rápido Santizo. Por dentro. El 27 que va por dentro. El 72 que va por el medio. Onda Sol que se asoma por la parte externa. Van a llegar a la curva 2 y se cierra. Se cerró espectacular, Arbós. Tremendo y se chapearon. Nardi afuera, señores y señores. Chapa. Hay bandera amarilla. Hubo más que roce, Miguel Olivares. Sí, era obvio que no iba a terminar bien porque era un reinicio complicado. Venían muchos Triwide, venían hace rato ya chapeándose y se veía que no iba a terminar bien. Y no terminó bien el 55 que la ligaba. Varios más que por ahí vi que estaban complicados. Vuelta 17 de 80. Muchos Triwide vi por ahí. Demasiados. Para hacer la vuelta 20, Miguel. Sí, uy. Ni siquiera vi. Complicado David Silva, Rondoletto que se paró en los frenos, el 72 que se complicó. Sí, no sé qué tan... Bueno, sí, el 72 debe quedar muy dañado adelante, no creo que tenga más velocidad punta. No sé qué tanto golpeó David una sola, yo creo que el piloto no tiene el auto muy golpeado. Creo que el que más salió perjudicado ahí fue el mismo David Silva, que fue el que se sube levemente, pero ahí estaba David una sola. Que bueno, ya tiene la parte delantera golpeada del auto. Vamos a ver, ¿ah? No, si está bastante complicado el auto, sí, de Onasol. Pero está mucho peor el de Nardi. Creo que si repara podría... No sé si andar al mismo ritmo, pero podría seguir. No sé si seguir compitiendo porque... Aquí un circuito rápido, velocidad punta. Donde es importante la velocidad punta. ¡Alex Antoni! Sí, señor. Atento a todo lo que estaba pasando... Obviamente que con esto se van cayendo algunos temas del campeonato. Obviamente Kerry Galvez también reza un montón porque al margen de los puntos que obviamente van a quedar algunos que van a perder por el tema del descarte de carreras, necesita que Sasso no gane para al menos mantener chance de campeonato. Con esto está quedando Borja Sasso 115, Roman Arf 190, 183, Íñigo Bea 183 mismos puntos para David Donazol y José Arbos con este segundo lugar se mete con 177, por ahora serían los únicos
5 que estarían con chances de campeonato hasta el momento. Ahí está, entonces. Ay, parece que le quedó rota la suspensión a Ona Sol Miguel, ¿eh? Sí, está complicado el piloto Ona Sol, está Adam, está Rondo, Leto. Sí, me parece que los muchachos están... No sé, se está complicando de más la carrera. Miguel. Dígame. Dejamos ahí la encuesta. ¿Qué le gustaría de campeonato para los días miércoles a toda la gente? Para que nos comente ahí en el chat. El Jetta, diría alguien. Más Jetta, es el profe Morresi, ¿eh? No, yo creo que no. El profe Morresi... Hay que frotarlo para que traiga suerte. No, yo lo digo por la India, porque cuando va adelante... O se chocan adelante de él, o deja la pantalla de los resultados ahí en el medio. Ah, pero no, eso es un clásico. Es a propósito lo de la pantalla de resultados, para que no vean cómo manejo. Para que no lo copien, ¿eh? Para que no vayan sí. Tan fuerte como el profe. No, para que no se rían de mí. Oiga, profe, esta temporada usted estuvo en el top split de la Indy, ¿no? Sí. Opa, ¿qué se siente, señor? Miedo. Mucho miedo. Ahí está, mira. Atención, nosotros nos molestamos cuando decimos que el profe Morresi viene acá y le saca una vuelta a todos, ¿ah? ¿Eh? Es verdad. Mira, sí, la porque gente... yo voy a girar para el otro lado, por eso le voy a sacar una vuelta. Ojo que la gente ya comienza ahí a comentar F3. Otro F3. El Leyen, el Roof. Sí, ojo pero, los Roof. Pero mira quién te dice el Leyen. Ojo que ley en un auto fácil de volcar. Sí, tal vez por eso. Lo ha probado. Testeado. Testeado por uno de los mejores. No, el segundo mejor. El segundo mejor. Sí, recuerda que el primero, nuestro amigo Coldo. Sí, el salado. El salado. Sí, sí. Seguramente estará por ahí. Ojo, saludamos a la gente, ¿ah? 52 personas simultáneas en vivo y viendo la transmisión, así que le agradecemos. No sé si es que será récord, ¿ah? Aquí en Twitch. No sé si es que será récord, Miguel Olivares, ¿ah? Sí, me parece que estamos cerca. Me parece que es 50 y algo el récord, así que estamos bastante, bastante cerca de ese récord. Ahí nos dice... Acolán. ¿Por qué Acolán? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Lo vamos a dejar ahí, ¿ah? Vamos a dejar ahí. Bueno, estamos en régimen de safety car. Nosotros, por supuesto, comenzamos a entablar conversación con la gente para que nos comente. Nosotros podamos leer lo que piensan, lo que están comentando ustedes en el chat de Twitch. Mientras nosotros, Miguel Olivares, estamos a la espera de el reinicio nuevamente, señor. Estamos a la espera del reinicio de esta carrera. Borja Sasso, que mantiene el 1, uno de los que más... ha liderado a Red Bull también, seguido a él, no lo suelta, no le da respiro. Así que vamos a ver cómo le va a Red Bull también, Chris Santiso, David Silva, Martín Pairetti. Ojo, que lo vemos por ahí, quinto al piloto argentino. Martín Tincho Pairetti, que está con el 101 ahí. Quinta posición, Marquín, su compañero de equipo sexto. Jero Encina, que estuvo complicado el inicio, está séptimo. Así que, ojo con eso. Vamos a ver qué sucede. Cómo va todo. A la espera de... Bueno, del verde, otra vuelta más en Safety Car, a ver. Sí, sale otra vuelta más. Y ahora se pone en paralelo a Paola Palizas en esta vuelta, entonces se estaría alargando. Mientras nosotros estamos aquí a la espera de el reinicio de la NASCAR. Vuelta 20 ya. Vamos a alargar la 21.